tal? Bienvenidos a tu flash informativo, bienvenidos a Valdense y La Noticia. Bienvenidos a la información que surge aquí, en nuestra región, en nuestro departamento y, por qué no, también a nivel país. Comenzamos con el desarrollo de este petit informativo para todos ustedes. Y comenzamos por aquí, por el municipio de Colonia Valdense. El municipio de Colonia Valdense viene realizando tareas, ¿sí?, a gran escala en la ciudad Jardín. El Departamento de Obras de la Intendencia, en forma conjunta con el municipio de Valdense, vienen realizando importantes tareas, sin dudas aprovechando la benevolencia del clima en ocasiones adversos, en toda la ciudad, donde se pueden apreciar cientos de metros de calles embaratadas, otras repavimentadas, levantadas y pavimentadas totalmente. Trabajos actualmente en la calle 19 de junio, entubados en diferentes arterias, así como el mantenimiento y colocación de determinadas baterías de fuegos en los magníficos espacios verdes con que cuenta la localidad y que lucen de manera excelente. A esto se le suman diversos proyectos a desarrollar por parte del municipio en la venidera temporada y el enfoque especial sobre la Plaza Bella Unión, un espacio verde como pocos en la zona y situado en plena zona urbana. También continuando con la información, en la ciudad Jardín, en Colonia Valdense, la Plaza de Deportes de dicha ciudad recibió importantes materiales. El municipio de Colonia Valdense, con su alcaldesa a la cabeza, Analí Ventacuri, y el cuerpo de concejales en pleno presentes, allí en la Plaza de Deportes de Colonia Valdense, este miércoles 7 de diciembre, sobre las 19:30 aproximadamente, hizo entrega en una sencilla ceremonia a la Comisión de Apoyo de la Plaza de Deportes de una estación saludable con 10 aparatos, una mesa de ajedrez y una mesa de ping-pong al aire libre, habilitados todos los elementos para el disfrute y esparcimiento del público en general en un espacio verde que muestra un cuidado digno de destacar. Y en otro orden de cosas, como lo señalamos siempre, Valdense es un poco el corazón del departamento de Colonia porque es no solo entrada de los turistas por el lado de Colonia, sino también recibe a aquellos que vienen desde la capital y deben pasar indudablemente por la ciudad Jardín. Aquí estamos viendo cómo en imágenes el pasaje de nuestros vecinos, hermanos de la República Argentina, que han aprovechado sin duda este fin de semana largo con motivo de celebrarse en la jornada de ayer jueves en la República Argentina el Día de la Virgen. Nuestros vecinos entonces se han volcado de manera masiva aquí a nuestro país para disfrutar indudablemente de nuestras costas. Aquí entonces vemos el pasaje por la ciudad de Colonia Valdense de una importante cantidad de automovilistas que provienen de la vecina orilla, así como también a través de informes se ha sabido que en estas últimas 48 horas ya más de 20.000 argentinos han cruzado allí también por la localidad de Fray Bentos. Hacemos por aquí nuestra primera pausa, quédate porque ya se viene aquí en Valdense y La Noticia todo el deporte. En Berna y 23, un lugar de tu paladar se regodea con las mejores cervezas. Un clima diferente, una sintonía distinta. Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. Juntos, vos y yo, nosotros, hacemos de la ciudad Jardín, con manos entrelazadas y corazones dispuestos, un lugar donde mirar al otro es una señal de progreso. Municipio de Colonia Valdense. Y bien, ya volvemos para continuar con este tu flash informativo Valdense y La Noticia. Y tal lo prometido, antes de irnos a la pausa, ya nos introducimos entonces en el panorama deportivo. Y lo más destacable, lo más digno de resaltar en este fin de semana a todo deporte aquí en el departamento de Colonia es sin dudas la corrida Combo 10K Colonia, que va a desarrollar su novena etapa en el marco de la 48ª Bierfest Pilsen en la ciudad de Colonia, Suiza.
Este sábado entonces se corre en la ciudad de Nueva Albesia una nueva etapa de la Combo 10K Colonia. La misma se desarrolla en el marco de la Bierfeld Pilsen, hora de largada a partir de la hora 18, las inscripciones a partir de las 15:30. Se invita al público en general, se invita a toda la ciudad a participar de tal evento que sin lugar a dudas va a potenciar, a jerarquizar la Bierfeld Pilsen en lo que hace sin dudas al aspecto deportivo, porque es la competencia más importante a nivel del atletismo del departamento de Colonia. Y bueno, este año arriba, llega a la Bierfeld Pilsen mañana sábado, entonces este sábado allí en la ciudad de Nueva Albesia, novena etapa de la Combo 10K Colonia, una competencia sin dudas que homologada por la CAU, la Confederación Atlética del Uruguay, ha ganado terreno, no solo aquí en nuestro departamento, sino también a nivel país. Y en materia de deportes, vamos a compartir aquí este petit flash deportivo, donde en los estudios de Colonia Noticias se le hacía entrega del premio Colonia Noticias al campeón de la Liga Helvética de Fútbol, a su capitán Anselmo Rica y al técnico Rodolfo Vera, del Club Artesano, entonces, un premio que no se pudo hacer efectivo el día de la noche de la entrega de los premios, porque justamente en la Liga Helvética aún no había campeón. Pero aquí compartimos este especial momento en los estudios de Colonia Noticias TV. Y con esto hacemos la última pausa. Quédate, ya se viene el segmento Eventos y Espectáculos. Muy bien, para nosotros el taller de alineaciones García es un placer poder haber colaborado y entregarte este premio a la Liga de Helvética. Bueno, muchas gracias. Rodolfo, esto es parte de todo nosotros y de todo el plantel. Bueno, muchas gracias, Liga de Alineaciones García. Una pena que no haya estado resuelta la Liga en el momento del evento, pero hubiese sido bueno recibirlo en esa maravillosa fiesta que se organizó ahí en Entre Amigos. Pero lo recibimos con mucho gusto y bueno, agradecido a Alineaciones García. En el mes de diciembre llega el evento más importante de la zona. Llega la 48ª Bierfest a Nueva Albesia, sábado 10. Despertar Bierfest, Espacio Zurich, Los Alegres Alpino, Nova Samba. El fuego de este amor y toda esta pasión. Murga, Meta y Ponga. Ha vuelto la Meta y Ponga. Su recuerdo viene a cantar. Desde Brasil, Ven de Vem. Yo estoy te dando chao, chaozinho. Y el estelar cierre con Lucas Hugo. No quiero verte llorar. No quiero verte sufrir. Espacio Múnich, Embajadores del Ritmo. Y para bailar, Andy y su banda. Necesito un beso para poder respirar. Del 8 al 11 de diciembre, viví la 48ª Bierfest de Colonia, Suiza. Patrocinan Fábricas Nacionales de Cerveza, Camec, distribuidora Armand Bon, Los Muchachos. Apoyan Intendencia Municipal de Colonia, Municipio de Nueva Albesia, Ministerio de Turismo y Deporte y Ministerio de Educación y Cultura. Organiza Movimiento Nuevas Generaciones. ¡Ein Prosi! Y bien, ya volvemos para introducirnos en el último tramo, recta final, en lo que hace a este tu flash informativo valdense y la noticia. Y como siempre, para culminar, nos introducimos en el segmento Eventos y Espectáculos. Presenta, como siempre, Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. Y se llevó a cabo en la ciudad de Colonia la ceremonia de clausura de cursos del Instituto de Hotelería y Gastronomía, con la presencia del intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira Rex, el director de turismo de Colonia, Andrés Obrero, la directora del Instituto de Hotelería y Gastronomía, profesora Gladys Meyer, directores de la Intendencia, cuerpo docente de la institución, alumnos y un numeroso público que colmó las instalaciones
del Centro de Estudios, se realizó entonces el acto de clausura del Instituto de Hotelería y Gastronomía. En la oportunidad se entregaron diplomas y certificados a los alumnos. En una ceremonia ya clásica, los egresados arrojaron sus gorros al aire en señal de festejo. Hicieron uso de la palabra la directora profesora Gladys Meyer y el intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira Rey, que resaltó la importancia de la institución en el desarrollo turístico del departamento. Con esto estamos poniendo punto final a un flash informativo más, a una nueva edición de Valdense y la Noticia. Con más noticias, con más información, nos volvemos a reencontrar el próximo lunes aquí, a través de Colonia Noticias TV, como siempre, a partir de las 21 horas. Chao, que tengan un muy buen fin de semana.